Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu espacio de tecnología. Bienvenidos a un video más de aquí, de tu rincón tecnológico. Muchas gracias por estar viendo este video. Y bueno, este video va a ser un poco raro porque es el primer video que voy a hacer. No sé si llamarlo como noticia, pero es una información importante que la verdad muchos están necesitando porque hay muchas dudas acerca de este tema. Y sí, como lo dice el título, estamos hablando acerca del Redmi Note 7 o Redmi Note 7, como se pueda llamar, que ha causado mucho revuelo a nivel mundial, no solo en Bolivia. Como ustedes saben, yo soy de Bolivia. Bueno, y si no lo sabías, sí soy de Bolivia, de la ciudad de Santa Cruz. Bienvenido aquí al canal si es primera vez que ves uno de nuestros videos. Y bueno, no olvides suscribirse, ¿no? Entonces, sigamos hablando acerca del Redmi Note 7. Fue presentado el 10 de enero en China. Y ojo que aquí vamos a empezar dándote datos interesantes, ya que fue presentado, como te dije, en China y fue presentada la versión china. Y tú me dices, ¿cómo? A ver, versión china, ¿qué quiere decir eso, Alejandro? Bueno, es sencillo. Xiaomi, bueno, no es tan sencillo, ¿no? Porque Xiaomi saca más o menos tres modelos, a veces son dos, a veces son tres, pero normalmente son tres modelos, tres variantes de un solo modelo de celular. Es decir, del Redmi Note 7 probablemente y lo más seguro es que saque tres versiones. ¿Y por qué saca tres versiones, pues, Xiaomi? Porque se aboca en tres mercados muy, pero muy importantes que, por cierto, hoy te estaré comentando. El primer mercado al que se aboca, y obviamente por ser una empresa china, es pues al mercado local, al mercado chino. Luego, en el segundo mercado en el que se aboca mucho, bastante, Xiaomi, es el mercado indio, es decir, la India, ¿no? Es un mercado que le da bastante importancia y no solo Xiaomi, ¿no? Bastantes marcas le dan importancia a este mercado indio. Por cierto, la serie M de Samsung también fue lanzada para el mercado indio. Si quieren que hable acerca de este tema de la serie M de Samsung, déjenmelo aquí en los comentarios porque también tengo información interesante acerca de si va a llegar o no estos modelos aquí a Bolivia. Pero bueno, sigamos hablando acerca del Note 7. Se presentó la versión china en China, valga la redundancia, y se espera que la versión global, que es la otra versión que presenta normalmente Samsung, salga para mediados de este mes. Estamos en febrero, entonces a mediados o finales, yo diría, porque ya prácticamente estamos en mediados del mes, se lance la versión global. Entonces, recapitulando, versión china ya se lanzó, versión india normalmente no hay mucho, como se dice, mucho revuelo cuando lanzan esta versión, y la versión global finalmente, que se presume, aquí ya dándote más información, se presume que va a ser la versión Redmi Note 7 Pro. Sí, una versión Pro, porque no va a venir con el procesador. Recordemos, recapitulando, la versión china se lanzó con el Snapdragon 660, con el procesador de Samsung de 48 megapíxeles, y bueno, se lanzó en las versiones de 32 y 64 GB. Ahora, en la versión Pro, que se rumorea y es lo más probable, porque incluso el CEO, un CEO de Xiaomi, dio información que se va a presentar la versión Pro, que yo creo y estoy seguro que es la versión global la que van a sacar. Entonces, esta versión va a llevar los sensores de Sony, los IMX, que supuestamente son mejores, y bueno, creo que sí, y va a tener el procesador, un nuevo procesador de Snapdragon, el Snapdragon 675. Entonces, se viene bastante interesante. Esos serían los dos cambios más importantes con respecto a la versión Redmi Note 7 normal. Recordemos que ya Xiaomi hizo algo parecido con el Redmi Note 5, sacó tres versiones, sacó la versión global, sacó la versión india y sacó la versión china. Finalmente, esa vez fue un poco raro porque para India fue la versión Pro y aquí llegó la versión global, que tenía las mismas características del Pro. Fue un revuelo total. Xiaomi siempre acostumbra a hacer una ensalada total. Pero bueno, en resumen, la información resumida que te puedo dar es que a finales de este mes se estima que se va a lanzar otra versión del Redmi Note 7, que se rumorea que se va a llamar Redmi Note 7 Pro y que finalmente va a ser la que sea la versión global. Luego de que se lance la versión global, que como te digo, estimo a fines de mes, recién es que se producen obviamente las versiones globales para repartir a todo el mundo, o sea, al resto del mundo, que es donde está Xiaomi, es decir, Europa, es decir, Latinoamérica, es decir, a todos los demás continentes. Entonces, ¿cuándo ya se lance esta versión global? Que cuando sea lanzado, yo voy a estar informando en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook. Por cierto, vayan a seguirme a Instagram, voy a dejar los enlaces aquí debajo en la descripción. Cuando ya se presente esta versión global, se empiece a repartir. Yo estimo más o menos que un mes después, a un mes y medio, se va a empezar a comercializar estos teléfonos en el mercado latinoamericano. Aquí para Bolivia llegan después de que llega a Iquique, Chile. Sí, sí, no tenemos mar, ya sé, me van a estar molestando en los comentarios. Por cierto, de 10 comentarios, 2 me hacen recuerdo de que no tenemos mar. (Risa)
me causa gracia, la verdad. Pero sí, primero va a llegar a los puertos de Iquique y posteriormente ya estaría llegando al mercado boliviano. Entonces, sacando cuenta, hasta fin de mes falta como medio mes, más mes y medio que estimo que va a llegar. Yo estimo más o menos que en 1 o 2 meses ya estaría comercializándose aquí en Bolivia el Redmi Note 7 y también en cualquier parte de Latinoamérica, no solo en Bolivia, porque normalmente llegan al mismo tiempo a todo. Bueno, variando pues 1 día, 2 días, depende del transporte. Pero normalmente llegan aquí a los puertos de Sudamérica y ya podemos pillarlo en todas partes de este lado del mundo. Ojo que también se dice que la versión Pro va a tener una versión de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Obviamente ya esto con un precio mayor. Bueno amigos, creo que eso ha sido todo por la información importante que quería darte acerca del Note 7. Entonces, espero que sea mucho de tu ayuda. Espero que compartas esta información con alguien que te pregunte ahí, ¿será que va a llegar el Note 7? ¿Cuánto vale el Note 7? Por eso me animé a hacer mucho este video, porque en los comentarios me decían, ¿cuándo llega el Note 7, hace el unboxing del Note 7, etcétera, el Note 7, Note 7, hazme un hijo? O sea, cualquier cosa del Note 7 está en tendencia ahorita. Y también los señores ahí de la tienda Arca de Noé, que me prestan los celulares, me dijeron que de cada 10 comentarios que reciben al día en estas últimas semanas, 4 eran preguntando acerca del Note 7, e incluso algunos más osados decían, ¿cuál es el precio del Redmi Note 7? Ya pensando que estaba aquí en Bolivia. Espero que haya sido de su agrado este video. Si quieres que les traiga más información acerca de modelos específicos, pues no olviden seguir al canal, suscribirse, darle la manito arriba. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Alejandro Felipe y nos vemos en una próxima. ¡Chao!